Sabero Clavero students, good afternoon to everyone. Okay, today we will start with this session that is based on how to give instructions in English. That is the second part of the homework we have assigned in the global guide number 3. First of all, I would like to say to you that you have to watch the video. As I have said before, in the previous messages, because you need to know what the class is about. I'm not going to do any synchronic meeting because, I mean, I think it's very important for you, and it's better for you. It's better to say that it's better for you to have the asynchronic meetings. Because you have the opportunity to watch the video in the time you want. So for that reason, I'm not going to do any synchronic meeting at least. Well, I said to you, you have to watch the video I published in YouTube last week, but I noticed many of you get into my profile in YouTube, watch the video, but not watch the video at all. You didn't watch the whole video. Ustedes no vieron el video completo. Maybe many of you get into my profile in YouTube, open the video and write your names, your last name, and your course number, and that was all. You didn't watch the video. I'm totally sure about that. So please, it's a kind of calling attention. Please watch the videos. It's important. I didn't do the videos because I have to do that for my payment. I have to do that for my job. No, I program and I do the videos because I want to teach you. I want you to learn. That's important for me, you to learn. So please, before beginning this session, I recommend to you watch the videos. And remember, I do some exams, some evaluations in EduPage for having a control. Kind of control, you are watching my classes. Les resumo rápidamente en español lo que les acabo de decir. Vamos a trabajar el tema de cómo seguir instrucciones o cómo dar instrucciones, perdón, en inglés. ¿Listo? Y antes de cualquier cosa, quiero hacer como un llamado de atención porque me he dado cuenta o me di cuenta que muchos de ustedes ingresaron al perfil de YouTube, a mi perfil de YouTube, simplemente escribieron sus nombres y apellidos en la caja de comentarios y no vieron el video. Y esa no es la idea. Tengan presente una cosa. Yo no hago estos videos. Yo no hago este tipo de trabajo simplemente para que me paguen. La idea es que ustedes también los observen, que ustedes aprendan y que ustedes tengan algo que conocer. Acuérdense que estamos trabajando global topics. Estamos trabajando temas globales. Y en ese orden de ideas, trabajando temas globales, estoy trabajando con octavo y con noveno. No les he hecho encuentros sincrónicos. El miércoles de la semana pasada, ya saben cuál fue la situación. Y hoy, de 2 a 4 de la tarde, tuve una reunión de Spelling Bee, que tenemos algunos estudiantes participando en lo que es el concurso del Spelling Bee local, primero que todo. Vamos a hacerlo en el colegio, luego a nivel local y luego a nivel distrital. Eso no lo dije en inglés, pero se los estoy aclarando. Y por eso hoy no hice encuentro sincrónico. Luego hablaré con los estudiantes que tengo para el Spelling Bee. De octavo no tengo a ninguno. De noveno tengo a Juan Diego Ladino. Y tengo algunos estudiantes más de sexto, séptimo, décimo y once. Y los voy a empezar a preparar para el Spelling Bee. Por eso hoy no tuvimos encuentro sincrónico. Pero he estado evaluando la posibilidad de no seguir haciendo encuentros sincrónicos porque me he dado cuenta que para ustedes es más fácil, es más sencillo
tener la posibilidad de ver el video durante la semana y en ese orden de ideas ustedes poder verlo en cualquier momento, ¿ya? Sin tener como esa regla escrita de que tengo que ingresar a un encuentro sincrónico el miércoles a la 1:30 de la tarde y si no ingreso, pues entonces me ponen la falla, aunque falla no se está poniendo. Yo prefiero más bien publicarles un video, una clase que les preparo, que les muestro, se las publico en YouTube, en mi canal de YouTube y lo seguimos manejando así. Ustedes ponen sus apellidos, porque es que algunos me están poniendo los nombres completos, apellidos, sus dos apellidos y el curso en la caja de comentarios y yo les doy una nota. Y recuerden que vamos a jugarlo así. Primeras 24 horas de publicación del video, les pongo 90. No les voy a poner 100, pongo 90. Dándome esos 10 puntos como beneficio de la duda de que ustedes pueden estar viendo como pueden no estar viendo el video, como ocurrió. Entonces les pongo 90. Siguientes 24 horas, es decir, siguientes 24 horas les pongo 85. ¿Listo? Siguientes 24 horas a esas 48 de la publicación, les pongo 75. Y a los últimos que lo vean, les voy a poner 60. Luego, los días miércoles o los días jueves, dependiendo cómo esté la publicación, voy a bloquear el video como lo hice en esta ocasión y viene la evaluación del video. ¿Listo? Y esa será otra nota. Y así lo vamos a trabajar. Vuelvo y les digo, no voy a volver a hacer encuentros sincrónicos, además porque con los únicos que voy a hacer encuentros sincrónicos con los estudiantes de preparación de Spelling Bee. ¿Listo? El resto, pues, yo creo que hacer el encuentro sincrónico no representa mayor cuestión, mayor importancia, dado a que el tiempo es muy reducido si lo hacemos por Zoom, si lo hacemos por Google Meet, tenemos algunas cuestiones que nos limita la plataforma en cuanto a la participación. He estado revisando algunas cosas y, pues, me he encontrado con que, pues, no vamos a tener como una interacción como si estuviéramos en el salón de clase. Y lo importante en este momento es conocer los temas y poder trabajar bien. Entonces me da lo mismo recibirlos en un encuentro sincrónico con micrófonos apagados a hacer un encuentro como este, hacer un encuentro asincrónico con un video grabado y si ustedes tienen dudas me preguntan por el chat. Que en esta ocasión no se presentaron dudas y yo sé que la razón por la cual no se presentaron dudas es que muchos no vieron el video. Y pilas, ustedes saben que a mí me gusta hacer mis evaluaciones. La evaluación que les subí, los primeros 6 puntos, no había necesidad ni siquiera de ver el video, pero sí preparar y por lo menos estar como muy pendientes de cuáles eran las palabras o las frases que se estaban usando en esos semantic maps para saber de qué tema se estaba hablando en cada mapa semántico. Y el último punto sí era un punto muy, 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 muy cercano a lo que yo dije en el video pasado con respecto a los deportes que más me gustaba practicar, que eran básicamente las pesas y la calistenia. ¿Listo? Entonces, so let's start with the topic, that is how to give instructions in English. And as you can see here, as you can see here in the presentation I prepared for you, the first part of this topic is the way to give instructions in English. So read it. It says, giving instructions in English is something that everybody will have to do at any time. Cada uno, siempre, alguno de nosotros alguna vez, sabiendo inglés, tendremos que hacer esto en algún momento de nuestra vida. As in our language, we use a specific structure and words for giving any kind of instructions. Claro, así como lo hacemos en nuestro idioma español, nosotros usamos unas palabras específicas para dar instrucciones. Y esas palabras específicas que usamos para dar instrucciones, pues obviamente son en algunas ocasiones los conectores, las conjunciones, bueno. Palabras que más adelante vamos a ver, pero las vamos a ver enfocadas a English language. Ok. Those words are known as a connectors. Also,
we use linking words. ¿Listo? Usamos conectores o también como palabras enlace. Bien, vamos a mirar aquí what we use instructions for. What we use instructions for. ¿Para qué usamos las instrucciones? Entonces, first, for saying where is a street, building, house, etc. ¿Listo? Es decir, para ubicar a alguien en algún punto, en algún lugar en específico. Second, to give cooking receipt, ¿sí? Para hacer como una receta de cocina. Or usage of a specific tool, TV, or device. ¿Listo? The usage. Como lo que se les mandó a hacer. Y para eso es específicamente que les estoy cuadrando este tema, o que les organice este tema, para que tengan presente cómo podemos organizar ese manual de instrucciones que a ustedes se les mandó a hacer en el segundo punto de la guía global. And at last, fill a form, llenar un formulario, exam, or an official document. Para llenar formularios, exámenes o documentos oficiales. Que también tengamos en cuenta, ustedes muchas veces nos hemos dado cuenta que no siguen las instrucciones correctamente. Y esto es muy, muy importante hacerlo. All right. Useful connectors. Estos son como los más útiles o los más utilizados, si podemos llamarlo así. Pero hay muchos más. Here I just have 6 connectors. Aquí solamente hay 6. In the instruction manual, you have to do, en el manual de instrucciones que ustedes tienen que hacer, you have to use at least 10 connectors. Mínimo 10 conectores. Mínimo. Pilas. No se van a limitar to do the instruction manual using these 6 connectors and anymore. No se vayan a limitar a hacer estos, es un manual de instrucciones con estos 6 conectores que yo les estoy dando aquí como ejemplo y no más. Tienen que consultar los otros más. Eso es muy sencillo. Simplemente buscan en internet, buscan conectores en inglés y ahí les aparece el listado de conectores. Hay una parte también de investigación ahí que obviamente la evaluaré para todos. Okay, let's watch. The first one is first. First. When we say first, we're talking about the opening of something. ¿Sí? Entonces ahí decimos, por ejemplo, primero. Ese sería el first. Y regularmente todos nosotros arrancamos por ahí. Todos nosotros cuando vamos a decir algo, algún tipo de instrucción, algún tipo de orden, pues entonces lo que hacemos es arrancar por decir first. Si de pronto yo digo firstly, eso no significa primeramente, significa en primer lugar. ¿Listo? O sea, si usted quiere decir firstly, también ya se va a dar cuenta que significa en primer lugar. Ese firstly es ese mismo first que tenemos ahí en el ejemplo, pero pues agregándole L-Y al final, firstly, ¿listo? Que es en primer lugar. Ese es nuestro firstly. Then, the word then means luego, después, a continuación, that's then. So, you say, for example, firstly, what we have to do is to look for some materials to work on. Primero que todo, vamos a buscar los materiales para trabajar en, ¿listo? On our dumbbell made home. O made home dumbbell. Vamos a buscar los materiales para trabajar en nuestras pesas caseras. ¿Listo? Then, what we have to do is organize the material in a proper way. También podemos decir, luego, organizamos el material de una manera apropiada. Vemos que estos son como ejemplos que yo les estoy dando para usar cada uno, aunque más adelante les tengo un ejemplo de following instructions to do something. Okay, then we say, after that. Todos sabemos, pues, que el after es después. ¿Sí? Ese es nuestro after.
después. Y si yo digo after that, digamos que, bueno, aquí sería como para preguntarles a ustedes qué significa after that, pero pues no los tengo acá. Entonces, podría ser como un después de eso o después de esto. After that, después de esto, luego también puede ser. Miren que el then y el after that podrían llegar a significar lo mismo. Entonces, la idea es irlos mezclando para poder hacer como una variación. No estar repitiendo then, 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 then. No, no. Yo los voy usando para irle dando como una fluidez más a mi tema. Ok, next. Next. También, que es el mismo. Luego, siguiente a. ¿Listo? Entonces, también ahí el next para enlistar otra función más. Este es bien, bien importante. Pues sin ir a decir que los otros son menos importantes, no. Este es bastante valioso porque digamos que es uno que se usa muy poco y también significa después. Afterwards o a continuación. Muy pocas personas lo usan. ¿Listo? Da como a kind of fluency in English. Le va a dar a usted como mayor fluidez utilizar estas palabras. Así que como que poco se usan. Afterwards. Y por último está el at last. At last. Que significa para terminar o por último, finalmente. No confundirlo con at least, que ese, este es at last, ¿sí? Mírenlo, ahí se escribe L-A-S-T, last, y el otro es at least, L-E-A-S-T, se escribe last, como si dijera last. No los vayan a confundir porque son muy, muy, muy diferentes en cuanto a significado, porque, por ejemplo, yo les acabo de decir ahora, at least 10 connectors, mínimo 10 conectores. Ya se están dando cuenta cuál es la diferencia. Ok, let's watch here. Cooking instructions. Vamos a mirar aquí utilizando working with these connectors some cooking instructions. So here we have a cooking recipe and let's watch what we are doing here. And that is a kind of example what you have to do. Esto es como un ejemplo de lo que tienen que hacer. Watch, I'm not using any word in Spanish here. Miren que no estoy usando ninguna palabra en español. I'm using some sentences and some drawings. Miren que estoy usando oraciones en inglés y estoy usando dibujos. El dibujo claramente me explica qué es lo que está diciendo la oración en inglés. That's the idea for the instructions, instruction manual you have to do. For that reason, I said in the previous video, don't do this point of the homework. Don't do that until I do this class. No hagan ese video, no hagan ese punto de la tarea hasta que yo no haga o no haya hecho este video de clase. ¿Por qué? Porque acuérdense que la idea es hacerlo como de la mejor forma, de la forma más visual posible. Okay, first. Okay, watch here. First of all, put some oil in the pan. First of all, put some oil in the pan. Entonces, miren, ahí ya vemos the toy, putting some oil in the pan. Okay. Put some oil in the pan. Ustedes viendo el dibujo van a tener toda la idea posible de qué es lo que estoy diciendo aquí y no lo voy a decir en español porque la imagen es muy diciente. Then, chop the garlic and the onion. Y ahí también se ve qué es lo que están haciendo. Y se sabe perfectamente cuál es el garlic y cuál es el onion. ¿Y qué puede ser shop? The person is using a knife to chop the onion. Right? Watch here.
Let me get back here. Watch here, it says, first of all. Acuérdense en el conector es first. If I say first of all, I will say primero que todo. ¿Ya? Puedo decir, first, put some oil in the pan. Puedo quitar el of all perfectamente y decir, first, put some oil in the pan. O también puedo decir, first of all, sin ningún inconveniente. ¿Listo? Okay, let's continue. Then chop the garlic in and the onion. Next, stir the ingredients in the pan. Entonces, miren, no tengo ninguna necesidad de decirles qué significa stir. No tengo ninguna necesidad de decirles qué significa ingredients because the word's clear. And I don't have any necessity to tell to you what is pan. Because we know already what is a pan. It's a tool in the kitchen. All right. And after that, add some salt. After that, add some salt. I don't have any necessity to say, what is after that? I don't have any necessity to say, add. And I don't have any necessity to say to you, what is salt? Right? So watch, here I have four images to give some instructions, maybe for making a rice. Tal vez como las instrucciones para la preparación de un arroz, aunque hace arroz, le falta arroz y le falta agua. De pronto también podría ser como una clase de guiso. ¿Listo? Entonces, tenés en cuenta cómo se va manejando ahí poquito a poco las instrucciones sin matarme la cabeza. Okay, let's watch here. That says the imperative in English. Bien, esto lo voy a explicar en así como muy rápido en español. Porque es diferente. Bueno, no diferente en cuanto a su función, pero sí diferente en cuanto a su estructuración. El imperativo, the imperative in Spanish, is it's the way to give orders. ¿Listo? El imperativo es la forma para dar órdenes. Esas son las oraciones imperativas. Cuando se dice, tráigame un vaso de leche. Si va a la cocina, tráigame un vaso de leche. Ahí hay una oración imperativa. Tráigame. Para dar instrucciones en español, nosotros regularmente usamos el imperativo también. Entonces, ¿qué decimos? Decimos como en el ejemplo que tenía anteriormente. El ejemplo que tenía anteriormente decía poner aceite en la sartén. Y miren, poner. ¿Ya? Se está dando una orden. Poner y se está usando el verbo en infinitivo. So, watch here. The imperative in English. In Spanish, it's normal to use the imperative when we are giving instructions. Es normal usar el imperativo cuando estamos dando oraciones. However, in English, doesn't exist this grammatical form. En inglés no existe puntualmente esta forma gramatical. ¿Listo? Ojo, gramatical. Semánticamente sí puede existir, pero gramaticalmente como tal no la vamos a hallar. For making that, we use the infinitive form without to. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Cogemos la forma infinitiva del verbo sin usar la partícula to. Sin usar ese prefijo. ¿Listo? Y ahora miramos un ejemplo. Remember that in English, we don't use plural form in verbs. Acuérdense que en el inglés nosotros no usamos formas plurales para el inglés. ¿Listo? Perdón, para los verbos. Sorry. Entonces, miren acá. For example, I say to put para decir poner. Si voy a hacer una, si estoy trabajando un manual de instrucciones, entonces ya no digo to put, sino put. So I'm not going to say to put some salt in the pan. No, I say put some salt in the pan. To set up. ¿Listo? No se dice to set up para una instrucción, sino set up. To make. No, you say make. ¿Listo?
se le quita el to a los verbos para poderlos conjugar. Esto básicamente porque algunas personas seguramente van a buscar los verbos que necesitan para su manual de instrucciones, los van a buscar en internet o los van a buscar en el diccionario, entonces van a buscar, por ejemplo, clavar. Y entonces lo van a encontrar con el infinitivo to y ahí me lo van a escribir dentro del manual de instrucciones y en el manual de instrucciones no pueden ir con ese to, acuérdense, porque la forma imperativa en el inglés se le elimina el prefijo to o esa partícula. Ok, watch here. How to make dumbbells and weights at home. ¿Listo? Vamos a mirar cómo haríamos unas pesas, ¿sí? Y pues para el levantamiento de pesas en casa. ¿Listo? Eso es como lo que les voy a mostrar de las instrucciones. Right? So, watch here. Supplies. Supplies. No tengo ninguna necesidad de decirles qué significa supplies. Porque ya ustedes dicen, ah, bueno, venga, the teacher is going to teach us how can we make dumbbells at home. ¿Cómo podemos hacer unas pesas en casa? So, here we have the supplies. Aquí tenemos the supplies. 8 water bottles. 8 water bottles. ¿Listo? Y aquí, miren, aparece perfectamente la imagen de qué significa este 8 water bottles. Then, heavy duty tape. Example, duct tape, masking tape. Ya sabemos qué es el duty tape o el masking tape. Aquí tenemos la imagen. And tubes, pipes, or something else similar that is sturdy. Tubes, pipes, or something else similar that is sturdy. ¿Listo? Y obviamente usted para hacer unas pesas, for making some dumbbells, you are not going to use un palito ahí todo debilucho. Usted lo que necesita es una herramienta sturdy. Sturdy. Algo metálico, sturdy. Algo, digamos, reforzado, es sturdy. ¿Listo? Es para que entiendan qué significaría ese sturdy. Miren que esos tubos que se ven ahí, no se ven como unos tubos ahí debiluchos, se ven unos tubos sturdy. Ok, let's continue. Ya salimos de los supplies. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el step by step. Miren los connectors. First, fill water into each water bottle, either full as much as you would like them to weigh. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí la imagen nos está diciendo. Fill water into each water bottle. Ustedes miren que está el muñequito, tiene la llave abierta y ahí está depositando agua en las botellas. Either full or as much as you would like them. Wait. ¿Listo? Ya. No necesito decir más. Then, take heavy duty tape and wrap 4 water bottles together. After that, do this for the other 4 water bottles. Entonces, miren, aquí hay 2 conectores. Then, luego, ¿qué va a hacer? Entonces, va a tomar la cinta, ¿sí? Va a tomar la cinta and wrap 4 water bottles together. O sea, va a juntar 4 botellas. Wrap 4 bottles together. After that, do this for the other 4 water bottles. Y luego, o después de esto, va también a unir las otras 4 botellas. Okay. Next, get your pipe, tube, stick,
or a road. Luego vamos a coger los tubos o las barras. Afterwards, with the bottom of the water bottles facing the stick, insert the stick into the middle space formed by the bowl water bottles. Repeat this step with the other water bottles, mounting them on the other side of the stick. ¿Listo? Entonces, miren, aquí aparecen las cuatro, bueno, las botellitas, sí, las cuatro botellitas unidas con cinta, las otras cuatro botellitas unidas con cinta. Aquí, bueno, pusimos como un rastrillo. Digamos que este rastrillo, que el stick es un tubo metálico, no lo vamos a poner que sea de madera porque baila, se nos dañan las pesas. Y aquí tenemos la cinta. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que hay que unirlas con el palito, con el tubo que tenemos acá. At last, tape and secure the stick and water bottles to each other. ¿Listo? Eso es lo último. Y miren, así deberían quedar. Así como están ahí. Aunque aquí en la imagen solo hay 6. Pero bueno, esa es la idea. Miren, y ya. Ahí miren cómo yo les monté la imagen. Obviamente estas imágenes no son mías, estas imágenes son descargadas de imágenes de Google. Y así les armé una instrucción de cómo se harían unas pesas en casa. ¿Se dan cuenta? No es complicada la tarea. Es algo muy sencillo para trabajar. ¿Listo? And let's watch the tips. Entonces, obvio, ustedes en el manual de instrucciones que van a hacer, simplemente no me van a decir, ay, yo hice un par de maracas. Y entonces lo que hice fue coger unas botellas, meter arroz en las botellas y luego tapé las botellas y ya, tengo unas maracas. No. Ustedes tienen que hacer el step by step, hacer el paso a paso. Give the instruction, say maybe what is used for, para qué se utiliza. How to use it, cómo se utiliza, cosas así. Por eso también no me voy a poner a hacer algo que yo ni siquiera sé manejar. Por ejemplo, yo no les diría, ay, yo voy a hacer en mi casa, voy a hacer, por ejemplo, una herramienta para cortar utilizando latas reciclables de bebidas que tengo en mi casa, porque yo la verdad no sé. No tengo ni idea de cómo, qué empleo le daría una herramienta que utilizaría yo para cortar en mi casa. No es mi fuerte. Entonces, por eso les digo, hagan cosas que ustedes sepan que saben manejar. Unas pesas, un instrumento musical. Miren el Chavo del Ocho, en el Chavo del Ocho hacían la orquesta con las cosas de la cocina. Es así. ¿Listo? Entonces, luego en su manual de instrucciones, si ustedes bien lo desean, pueden dar unos tips. Entonces, miren que aquí están dando unos tips para la elaboración de esas pesas. El primer tip dice, if you use 8 1.5 little bottles with the star tube, dice que si va a usar 8 botellas de 1.5 con su barra, each dumbbell will weigh about 27 pounds. ¿Listo? 12.5 kilograms. Entonces, miren que ahí les está diciendo que si usted las va a hacer o si quieren también, si usted va a usar galones de 1.5, entonces, pues que esas botellas va a pesar 27 libras, 12.5. ¿Listo? Using 8 small 0.5 bottles, each dumbbell will weigh about 10 pounds, 40.5 kilograms. ¿Listo? Ahí les están diciendo más o menos lo que es la nivelación de los pesos. Next, use small bottles to make lighter weights or big bottles for heavier weights. Dice que utilicen pues botellas pequeñas si quiere hacer como pesitas de menor peso y si quiere hacer pesas fuertes, pesadas, digámoslo así,
como las que aparecen aquí en la imagen de la instrucción que les compartí, como estas, pues entonces usted lo que va a hacer es usar galones grandes, como esta. Miren, ahí el caballero tiene unos galones bastante grandes. Quiero decirles que trabajar con este tipo de pesas es bastante incómodo, porque el agua se mueve y el movimiento es incómodo para el levantamiento. Ok. Use a short stick or peg to make a homemade dumbbell or a longer one to make a barbell. Entonces, miren. Corto para hacer una pesa, ¿sí? O largo para hacer, pues, lo que es una pesa de barra, ¿no? Una para trabajar acostado, una pesa grande, ¿listo? Las otras se conocen como, los dumbbells son más o menos como mancuernas, ¿listo? Y la última, you can take an old broom you don't need and sew it to help to use as the handles of the dumbbells, ¿listo? Ahí pues nos recomiendan como el palo de una escoba, dice que serrúchelo y para hacer pesas de mano, ¿sí? O las llamadas mancuernas. Pero les vuelvo y les digo, no pueden ser muy pesadas porque no aguanta mucho. Ok. Bueno, vamos con la task, con lo que es la tarea. Entonces, acuérdense que el segundo punto de la guía global dice, do a musical or sport instrument. Elabore un instrumento musical o de deporte using elements that you have at the home, like detergent gallons, bottles, toys. Bueno, van a buscar cualquier elemento que tengan en su casa para fabricar su instrumento musical o de deporte. También pueden haber algunos otros más. Pues ahí dijeron que musicales o deporte, porque acuérdense que nuestra guía global está encaminada hacia eso, ¿no? Pero también se pueden hacer algunas otras cosas más con instrumentos que tengamos en la casa. Yo, por ejemplo, me hice un micrófono para algunas conferencias que tengo. Antes de utilizar esta diadema que tengo puesta, que la compré, antes de comprar esta diadema me hice un micrófono con unos audífonos que tenía por ahí dañados. Y utilicé el micrófono para hacer un micrófono de solapa. Listo. Make an instruction manual on how is it made or how is it used. Dice, hago un manual de instrucciones de cómo es, de cómo se hace o cómo se usa. ¿Listo? Y por último, use at least 10 connectors. Use como mínimo 10 conectores. Esa es la tarea. Y luego dice, pues, el nuestro particular go ahead. ¿Listo, muchachos? So, that's all the topic for today. That was all. Remember, watch this video. Write your last name and your course number in the comment box. En la caja de comentarios, escriban sus apellidos y su nombre. No hay necesidad que me pongan el nombre completo. De pronto, las únicas que sí necesitan ponerme nombres completos serían las niñas Nosa de 8-5 por ser hermanitas. Entonces, necesito saber quién es quién en el momento de poner la nota por si no ven el video las dos el mismo día. ¿Listo? Del resto, los otros no tienen necesidad, solamente sus dos nombres, sus dos apellidos y el curso. Y por favor, vean el video completo porque acuérdense que con esto va una actividad para EduPage. Algunas personas me estaban comentando hoy por el grupo que no habían podido hacer la actividad, que no habían podido ingresar. Voy a esperar que se cierre la actividad y voy a mirar si vuelvo y la programo. Pero entonces ahí la duda que me queda es la desventaja que hay con los otros compañeros, aunque pues no creo que sea demasiada. Voy a mirar cómo logro resolverles. Lo que sí les pido es que estén como muy pendientes, que hagan las actividades y pues ya después de esto ya pueden empezar a subir su tarea de la Global Guide number 3. Ya pueden empezar a subir la tarea de la guía global número 3
porque ya tienen como los pasos y las pautas para elaborar su su instrumento de deporte o su instrumento musical en la casa. So that was all for today. Ah, perdón, olvidaba. Se ha estado discutiendo bastante sobre cómo hacer para recuperar a los estudiantes que no han entregado trabajos. Y se ha dicho, por ejemplo, que decirles que entreguen los trabajos o que hagan todas las actividades que no han desarrollado de las clases anteriores o de las guías anteriores en esos últimos días, pues entonces eso es una cantidad de trabajo acumulado que no van a acabar. Particularmente, y es mi decisión, los estudiantes que no hayan entregado la actividad de la guía global 1 con esta actividad de la guía global 3 con el punto 1 y 2 les valgo doble la nota. Es decir, si usted tiene una nota de 3, porque no les estoy poniendo ni 1 ni 2, si usted tiene una nota de 3 en la actividad de la guía global 1, que era, creo que era hacer el cómic, si tiene una nota de 3, con esta actividad se la voy a valer por 2 y pues ahí recuperará o mantendrá perdida su nota. Porque pues obviamente voy a ser bastante estricto en la calificación de esta actividad. Acuérdense que evalúo ver el video y también evalúo el ingresar a trabajar el video. ¿Listo? Son dos notas. Porque yo también debo tener constancia de que ustedes vieron el video. Y lo hago con preguntas muy puntuales de este video. ¿Listo? Esta guía global también va a ser evaluada finalmente. Creía yo que la primera semana de agosto. Entonces, ya saben, primeras 24 horas, 90. De la semana 25 a la semana... de la hora 25 a la hora 48, 85. De la hora 48.01 a la hora, eso me da 72, a la hora 72, entonces ya tienen una nota de 75. De la hora 72.01 segundos a la hora 96 tendrán 60 y ahí en adelante el video queda bloqueado y los que no hayan visto el video, pues ya se quedan sin nota. Okay, guys. That was a pleasure to share with you this short space for working in a video. I hope you are studying so hard, and I hope to see you at our school in our classroom soon. But I don't think this year it will be possible. No creo que este año será posible. See you guys. Remember, questions in the WhatsApp chat. And that's it. I'm glad to share with you, and bye-bye.